Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor. Bienvenidos ahora sí a otro video más aquí en el canal de Clash Royale, en el que vamos a estar abriendo finalmente un cofre del clan nivel 10. El primero que abrí, que fue hace una semana creo, era nivel 8, entonces un poco miserable el cofre. Lo hemos conseguido nivel 10, oh sí, y además tengo un cofre mágico. Y además voy a enseñarles una baraja que me está sirviendo últimamente, entonces va a ser un video con muchas cosas. Deja tu me gusta, si llegamos a 10.000 likes voy a subir un cosas que no sabías de Clash Royale muy pronto. Entonces queda en sus manos que lleguemos a 10.000 me gustas. Ok, estamos aquí dentro y pues bueno, lo primero, ay, WhatsApp, siempre WhatsApp, o sea, estoy aquí, nunca me llega un WhatsApp, pero me pongo a grabar y mira, 1000 WhatsApps, o sea, la verdad no entiendo. Pero vamos a hacer esto más rápido, ¿ok? Del mundo, ¿ok? La verdad que ahorita subir de copas se me está ya complicando por mi nivel. Soy nivel 7, ya tengo 2538 copas, llegué hasta 2700, estuve bajando, subiendo. Entonces, en pocas palabras, ya estaría casi en la arena selvática, que es la arena 9, que me hace feliz. Pero bueno, fuera de eso, aquí tenemos el clan, el mejor clan del mundo, Royal, no, Royal con cereal, de hecho. Y pues ya tenemos, bueno, ese fue amistoso que se quite. Cofre del clan, 10 de 10. Vamos a ver qué me sale. Estoy muy emocionado que me toque algo bueno, porque te pueden salir legendarias. Ya les dejo de enrollar, vamos a darle de una vez por todas. ¿Están listos, señores? ¡Pam! Abrir, a ver. En primer lugar, 3150 de oro, que es muy bueno. Esqueletitos. Ay, jamás en mi vida los uso. Duendes con lanza, flechitas, guardias. Bueno, esa es nueva, no la tenía, pero no creo usarla, la verdad. No me gusta. Pero bueno, bárbaros, más bárbaros. Una cosa que les quiero decir, odio a los bárbaros de élite. Son súper fuertes, o sea, la verdad los odio. Siempre que me llegan a la torre, adiós torre. Pero bueno, no importa, eso lo dejamos otro tema. Montapuerquitos, qué bueno, bueno, muchos montapuercos. Duendes, no. No, no me va a salir legendaria. Ay, no me salió nada bonito en este cofre. Bueno, pues qué más da. Bueno, el veneno es bueno y ya lo podemos subir a nivel 3, pero no es nada que me haya gustado en este cofre, la verdad. Lo único que me gustó de este cofre fue el oro que tuve para poder mejorar. Todavía no puedo mejorar los esqueletos. Bueno, no importa. Vamos a abrir este cofre mágico ahora sí, antes de comenzar, con esperanza que nos toque algo. Ok, híjole, ya que tenemos los 4000 de oro, torre bombardera, bombardero, caballero, horda de esbirros, golem de hierro y no me sale nada. Un peca que nadie lo quiere. Bueno, pues qué más da, ¿no? O sea, ese cofre por el cual trabajamos tanto, pues no, simplemente no se pudo. Voy, es que no sé, gastarme todas mis gemas ya en abrir el de oro. Lo voy a abrir el de oro ya una vez. Es que necesito el oro, ya quiero mejorar de una vez por todas a los esqueletillos, que los uso en todas mis barajas. Entonces, esta baraja funciona muy sencillo, señores. Dejen, la empiezo a usar para que vean. Lo más seguro es que siempre me toca contra niveles más altos. Bueno, en este caso es un nivel 9. Eso me da un poco de alegría, porque los niveles 10, ahí sí que es muy difícil que les pueda ganar yo con mi nivel 7. Pero bueno, me concentro a ver qué tira el rival, ¿ok? Ok, tira un mega esbirro, por lo cual yo tiro un mago de hielo para defenderle eso. Pues ligeramente, la verdad no va a ser la defensa del siglo, pero yo sé que va a ser una defensa que puede servir. Entonces, el mago de hielo aguanta más. Oh, Dios mío, pero que el mega esbirro se haya contra los arqueros, bueno, no importa. No importa, la verdad, que hemos agarrado un poquito de terreno. Este combo es bueno, esqueletillos y mineros, solo si no tiene ningún zap. Ok, sí tiene zap, o sea, eso ha sido pésimo. Y también tiene rayos. La torre esta es pésima, ok, no importa. Estoy seguro que con esto puedo defender. No, por favor, es que siempre se desvía uno. Maldición, no, maldición. Maldición con esos bárbaros de élite, son odiosísimos. La verdad que les digo que es algo que lo que más odio en el juego, esos bárbaros de élite. Bueno, pues bueno, ese golem no me molesta tanto, la verdad. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta parte? Yo creo que esto, para que se distraigan, pam pam, como que ya tiene el zap, entonces ahí está, ya lo puso. Entonces yo creo que esa fue una buena. Y ahora metemos el minerito por un lado, con la esperanza que llegue sano y salvo con las arqueras. Y con la esperanza de hacer un pelín de daño, que bueno, ese mago eléctrico no nos deja hacer absolutamente nada. Pero ojo con el mago eléctrico, que baja bastante, así que tengo que tener cuidadito. Y bueno, con eso ya estamos defendidos, la verdad le vamos ganando, como pueden ver. Nada más es ir hostigando. Y el combo final es minero más cohete, es el combo final. Pero eso nada lo podemos hacer en el último minuto. Y gracias a los de mi clan que me lo pasaron, de hecho, esta baraja, que me dijeron que esa baraja me puede ayudar bastantísimo.
Y bueno, aquí antes de que llegue a la torre infernal, ahorita antes de que use el zap, ya lo usó. Ok, no pasa nada. Ok, tronquito. Ok, pero sí, sí que pasa. Maldita sea, odio con todo mi corazón esos. Los odio. Es que no tienen idea cómo odio a los bárbaros de élite. Que nada más los tiras con 6 de elixir y lo más seguro es que te maten algo. Entonces, si no tienes en ese momento con qué defenderlos, lo más seguro es que ya estás muerto, estás perdido. No vas a tener nada que hacer en tu vida. La verdad es súper odioso, pero bueno. Y los WhatsApps no dejan de salir, ¿eh? No dejan de salir los WhatsApps. Pero estoy seguro que con este ataque voy a hacer algo, ¿eh? Tengo que hacer algo, ¿eh? Uy, bueno, es que ese maldito mago nos ha dejado la cara. Es que también, encima de eso, el mago también baja muchísimo. Bueno. Uy, no, le he puesto las arqueras, era el ejército de esqueleto. Ya, por esto ya perdí, ¿eh? Por esto que he hecho ya he perdido, ¿eh? Lo más seguro que haya perdido por esto que he hecho. Ok, no, de hecho no, pero bueno. Pero bueno, de hecho a puras bolas de fuego ya me gana. A puras bolas de fuego me humilla ya. Ok. Creo que con esto lo podemos defender más o menos. Y creo que ahí la ha regado él, Creo que ha gastado más de lo que tenía. Uy no. El megasbirro. Uy. Uy, por favor, tengo que hacer algo aquí. ¡No! ¡Uy! No, con una bola de fuego ya me ganó. ¡No, ya me ganó con una bola de fuego! ¿Por qué? ¡Maldita sea! ¡No! A 6 de vida. Que si fuéramos el mismo nivel, le ganaba porque su torre tendría menos vida y la mía tendría más. Digo, no, al contrario, más bien la mía tendría más. I see the light inside you, brighter than the sky. Ok gente, estamos a punto de ganarle un nivel 10 con esta baraja que les digo. La verdad no sé si esto vaya a ser posible, pero lo voy a intentar. Nada más necesitamos un cohete más. Rayo, por favor. Le ganamos un nivel 10 con la baraja esta que le estoy diciendo y casi ni nos tocó las torres. La verdad que es, o sea, no les enseñé la partida comentada porque me concentré a muerte para conseguir esto, pero lo conseguimos. Claro que lo conseguimos. Y bueno, señores, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Dejen su me gusta, ya saben. Si llegamos a los 10,000, les voy a traer un cosas que no sabías. Y comenten de qué quieren que sean cosas que no sabías. Entonces, a full, señores, vamos con todo. Lo único que quiero conseguir ya es llegar a nivel 8. Porque la verdad que siempre o niveles 9 o niveles 10. Y la verdad, batallo. Pero vamos poco a poco para arriba.